¿El refinanciamiento siempre comienza de nuevo con el préstamo? Esa es la pregunta del millón. En este video te enseñaré cómo refinanciar tu casa sin empezar de nuevo y con tasa de interés baja. financias tu casa, estás reemplazando tu antigua hipoteca por una nueva. Eso significa que efectivamente comienzas de nuevo el préstamo, pero es posible refinanciar sin reiniciar el plazo de tu préstamo a 30 años. Con un poco de astucia, Puedes aprovechar las tasas hipotecarias récord de hoy y acortar la cantidad de años que quedan en tu préstamo. Es importante que veas este video hasta el final para que le encuentres la lógica y puedas seguir estas instrucciones que doy paso paso. Puedes suscribirte a mi canal de YouTube. Es gratis. Esto es lo que debes hacer. Refinanciar sin extender tu préstamo. Como propietario de una vivienda, tu hipoteca es tu elección. No existe una regla que diga que debes utilizar una hipoteca de tasa fija a 30 años. Y si eliges una hipoteca a 30 años, no estás obligado a mantenerla durante todo el plazo tienes la libertad de refinanciar o utilizar otras estrategias para acortar tu periodo de pago y ahorrar mucho en el pago de intereses. La forma más sencilla de hacerlo es refinanciando tu hipoteca a un plazo de préstamo más corto. Si tu préstamo inicial era un préstamo a 30 años. Por ejemplo, puedes refinanciarlo en un préstamo que dura 20 o 15 años. Reducir el número de años de tu hipoteca va a acelerar tu amortización y liquidarás tu préstamo más rápidamente. Por ejemplo, supongamos que el saldo actual de tu préstamo es de 300 mil dólares. Tu préstamo actual tiene un plazo de 30 años y una tasa de interés del 4.5%. Tú refinancias a un plazo de 15 años con una tasa de interés del 3%. Tu pago mensual de capital e intereses va de $1,780 a $2,100. Eso es $320 adicionales por mes. Pero ahorras $101,000 en pagos de intereses totales. Los pagos de una hipoteca a 10, 15 o 20 años siempre son más altos que los pagos de un préstamo a 30 años. Pero las tasas de refinanciamiento de hoy son tan bajas que los pagos por un plazo de préstamo más corto se han vuelto mucho más asequibles que en años anteriores. Entonces, antes de descartar la idea de un refinanciamiento a un plazo más corto, verifica cuál sería tu pago a las tasas actuales y veas si tiene sentido para ti. Paga por adelantado tu hipoteca en lugar de refinanciar. Para muchos propietarios, el costo mensual más alto de un préstamo con un plazo más corto no está en el presupuesto. Esta es la razón por la que algunos propietarios omiten el refinanciamiento y optan por pagar por adelantado su hipoteca. No tiene acceso a tasas nuevas y más bajas, pero tiene un mejor control de su préstamo. Prepagar tu hipoteca significa a enviar pagos adicionales a tu prestamista cada mes, lo que reduce la cantidad que debes más rápido de lo que prescribe Programa de amortización. Por ejemplo, si el pago de tu hipoteca es de $1,750 por mes y envías $2,000 a tu prestamista cada mes, reduces la cantidad adeudada de tu préstamo en $250 cada mes. Esto hará que tu préstamo alcance su fecha de finalización antes. Cuanto más pagues por adelantado, más dinero ahorrarás. La mejor opción: refinanciar para pagar por adelantado en tu hipoteca. Existe una tercera forma de reducir los intereses de tu hipoteca y acortar el plazo de tu préstamo. Se llama refinanciamiento para prepago. Refinanciar para pagar por adelantado es exactamente lo que parece. Refinancia tu préstamo a una tasa más baja y luego pagas por adelantado, haces pagos adicionales de tu nuevo préstamo. Con el refinanciamiento para prepago obtienes acceso a las tasas hipotecarias actuales y un calendario de amortización más rápido. Te voy a indicar cómo ejecutar. Esta estrategia. Refinanciar a una tasa más baja en tu mismo programa hipotecario, por ejemplo a 30 años. Esto resultará en un pago mensual más bajo. Aplica todos tus ahorros mensuales a tu nuevo préstamo mensualmente como pago adicional. Sigue haciendo esto hasta que tu préstamo esté pagado en su totalidad. El sistema de refinanciamiento para prepago funciona. Porque aunque la tasa de tu hipoteca es más baja, estás haciendo el mismo pago al banco cada mes. Estás pagando menos intereses debido a tu tasa más baja y estás enviando capital adicional mensualmente. Cuando refinancias para pagar por adelantado. Tu préstamo se reiniciará a 30 años, pero finalmente lo pagarás más rápido de lo que nunca lo hubieras refinanciado. Te voy a mostrar un ejemplo de la vida real de cómo funciona el refinanciamiento para prepago. El saldo actual de tu préstamo es de $400,000. Tú refinancias desde la tasa hipotecaria del 4,75% que tomaste hace dos años a una tasa hipotecaria del 4% con costo de cierre cero después del refinanciamiento. Tu pago será de aproximadamente 200 dólares menos por mes. Simplemente tomas esos ahorros de 200 dólares y envíalos a tu prestamista cada mes junto con tu pago regular. Si continúas así, tu nuevo préstamo de 30 años se amortizará en 25 años. Esto es tres años más rápido que si no hubieras refinanciado en absoluto, dado que ya tenías dos años en el plazo de tu préstamo. Y esos cinco años de no hacer pagos te permiten ahorrar alrededor de 54,000 dólares en intereses. Incluso con los costos de cierre, las matemáticas funcionan. Estás gastando un poco y ahorrando mucho. Comprender el calendario de pagos de tu hipoteca. Si alguna vez has mirado el estado de cuenta de tu hipoteca después de unos años y has pensado... No, no he pagado, he pagado esto ni un poco. Está siendo testigo de los efectos de la amortización. La amortización es el calendario de pagos mediante el cual el saldo de tu préstamo pasa de tu saldo inicial a cero dólares con el tiempo. El tamaño de tus porciones de capital e intereses cambia cada mes según este programa. Y lamentablemente la amortización siempre favorece al banco. Eso significa que los primeros años de un préstamo requieren grandes pagos de intereses e incluyen muy pocos reembolsos del préstamo. Solo una vez que hayas retenido el préstamo por una cantidad considerable de tiempo, comenzarás a pagar más por tu saldo cada mes. Que por intereses. Por ejemplo, si tuvieras que pedir prestado 300 mil dólares del banco a una tasa hipotecaria del 4%, después de 10 años, esto es lo que aún debes. Una hipoteca a 15 años tendría 119 mil dólares restantes o el 40% del préstamo original. Una hipoteca a 20 años tendría 130 mil dólares restantes o el 60% del préstamo original. Una hipoteca a 30 años tendrías 235 mil dólares restantes del 78% al préstamo original. Con el préstamo hipotecario a 15 años, tu préstamo está pagado a más de la mitad. Con la hipoteca a 30 años, apenas has causado un poco de efecto. Esta es una de las razones por la que los propietarios están favoreciendo cada vez más las refinanciaciones a 15 años en lugar de las de 30 años. Afortunadamente las tasas de hoy son lo suficientemente bajas como para hacer que las hipotecas a 15 años sean accesibles para muchos propietarios que antes no podían pagarlas. E incluso si un refinanciamiento no tiene sentido para ti, Puedes tomar tu plan de amortización en tus propias manos pagando por adelantado tu hipoteca. Esto reduce el plazo de tu préstamo y puede generar grandes ahorros de intereses a largo plazo. Tasas de refinanciamiento de hoy. Las tasas de refinanciamiento todavía se encuentran en sus niveles más bajos de la historia. Hay millones de propietarios de viviendas estadounidenses con hipotecas en el dinero. Si refinancias, es posible que puedas hacerlo sin extender tu préstamo y podrías ahorrarte decenas de miles a largo plazo. Esto es todo por ahora. Espero te haya gustado este video y hayas encontrado una solución a tu hipoteca. No olvides darle like a este video y suscribirte a mi canal de YouTube. Todos los comentarios son bienvenidos. Si necesitas asesoramiento para refinanciar tu casa, puedes comunicarte conmigo. No olvides, soy Janet Navarro de Mundo Hipotecario y en unión con Crown Home Mortgage te decimos hasta pronto.